Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con el informativo provincial. 7 días donde les vamos a contar lo último que ha pasado en nuestra provincia y en Córdoba. Y estos son los titulares de hoy. Córdoba se sitúa en los últimos puestos del ranking nacional de bienestar social. El nivel de renta, la cultura y el empleo obtienen la peor nota. Los profesores interinos han comenzado el periodo de movilizaciones con una huelga. Piden, ante todo, que se les dé una seguridad laboral. Este domingo se disputa en Villanueva de Córdoba el duodécimo cross comarca de los Pedroches, una prueba en la que participan más de 500 corredores. La provincia de Córdoba se encuentra a la cola en el ranking nacional de bienestar social. Los cordobeses tenemos la peor nota en nivel de renta, cultura, ocio y empleo. Según los datos recogidos en el último anuario social de la Caixa, Córdoba se encuentra entre las tres últimas provincias españolas en el ranking de bienestar social. Este resultado se obtiene de analizar los niveles de renta, educación, empleo, cultura y ocio, seguridad ciudadana y medio ambiente. La provincia española en la que mejor se vive es Gerona y, por el contrario, la comunidad autónoma que sale peor parada en el índice de bienestar social es, para variar, la comunidad andaluza y, dentro de ella, una de las provincias más desfavorecidas, Córdoba. Nuestra provincia ha obtenido las peores notas en el nivel de renta familiar, educación, cultura, ocio, empleo y condiciones de trabajo, en las que recibe un 2 de puntuación y un 3 de nota en cuanto a vivienda y equipamiento del hogar. Sin embargo, sí que estamos aprobados en el índice de convivencia y participación social y tenemos un notable en seguridad ciudadana, medio ambiente y salud de los ciudadanos, a pesar de tener peores servicios sanitarios que en otros lugares. Andalucía será la primera comunidad autónoma en traspasar a los ayuntamientos competencias en materias de asuntos sociales. Así lo ha expresado esta semana el consejero en esta materia, Isaías Pérez Saldaña. Pérez Saldaña, que también ha informado de que exigirá un mayor esfuerzo presupuestario al Gobierno central para atender a aquellos quienes más lo necesitan. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, ha completado esta mañana una apretada agenda en la ciudad de Córdoba. La primera visita le llevó hasta el Palacio de la Merced. Allí anunció que serán los ayuntamientos andaluces los primeros en contar con las competencias en servicios sociales. Será Andalucía, puedo asegurárselo, será Andalucía la primera comunidad autónoma de nuestro país que transfiera servicios desde la comunidad a los propios entes locales. El proyecto de decreto que ya está en este momento en el debate final en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias va a consolidar, sin lugar a duda en Andalucía, la red de servicios sociales comunitarios. La Diputación de Córdoba ha sido la primera en conocer por boca del consejero esta iniciativa de la Junta. La institución provincial es una de las administraciones que más esfuerzos y recursos dedican a la atención social, a discapacitados, personas mayores o drogodependientes. A 763 millones de pesetas se eleva el presupuesto de esta área para el presente 2002, con un claro objetivo, consolidar los servicios que desde hace 10 años se vienen prestando. En esta forma de trabajo, lo más importante es la atención a las personas. Atender a los ciudadanos, atender a las ciudadanas para su bienestar con los mejores profesionales desde la proximidad y con los servicios que de veras necesitan. Pérez Saldaña también anunció la propuesta que llevará la Junta a la próxima conferencia sectorial el 7 de febrero. Allí pedirá al Gobierno central que aumente las partidas destinadas a asuntos sociales, hasta que en el plazo de 2 años cada una de las administraciones, la central, la regional y la local, aporte el 33% del presupuesto, en torno cada una a 1.000 pesetas por habitante y año. 17 personas trabajarán en los centros de orientación laboral que se han puesto en marcha en la provincia de Córdoba, auspiciados por la delegación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba y la Universidad han firmado un convenio que permite a las dos entidades aunar esfuerzos en la creación de diferentes centros de orientación laboral. Con dichos centros se pretende fomentar el empleo en la provincia y estarán todos ellos coordinados por la delegación de la Consejería de Empleo en Córdoba. Así lo explicaba el delegado en esta materia, Andrés Luque. Pretendemos que haya un sesgo igualitario, homogéneo en todas las entidades respecto a este servicio, con un manual de estilo definido, lo tienen ustedes en la mesa, es decir, una forma de ser, de actuar, de decir
con criterios de calidad, de profesionalidad, que serán los propios técnicos de la delegación los que se encarguen de hacerle un seguimiento y de ayudar a su implementación. Gracias a este programa de orientación se podrá ofrecer una asistencia directa al ciudadano que busque empleo, además de dar a conocer el mercado laboral. Con la firma de este convenio se crea además una red de entidades de muy diversa índole que trabajarán con un objetivo común, la orientación laboral. De momento ya se han creado 8 centros que cuentan con un presupuesto de casi 400 millones de pesetas, o lo que es lo mismo, 2.400.000 euros. Y vamos a seguir hablando de empleo, o mejor dicho, de la falta del mismo, porque el numeroso colectivo de profesores interinos se encuentra en una grave situación laboral. Tras las asambleas informativas, también esta misma semana han comenzado su periodo de movilizaciones. En Andalucía existe una bolsa de trabajo de unos 20.000 profesores interinos en el sector de la enseñanza pública. Según los sindicatos UGT, CESIF y USTEA, esto demuestra la deficiente planificación de personal con respecto a la implantación de la LOCSE. Ante la falta de una respuesta del Ministerio de Educación para solucionar el grave problema que supone para el sistema educativo el alto porcentaje de profesorado interino, los sindicatos tomaron la decisión de llevar a cabo asambleas informativas. Unas asambleas que en nuestra provincia se han desarrollado en Lucena, Córdoba e Hinojosa y que hoy culminan. Para mejorar la situación laboral en la que se encuentra el numeroso colectivo de profesores interinos, se pide por parte de los sindicatos una apertura de la negociación sobre el cambio de acceso a la función pública docente y el establecimiento de un procedimiento extraordinario. Y con este motivo, mañana se iniciará un calendario de movilizaciones, con una huelga y manifestación ante la subdelegación del Gobierno y que culminará el próximo 13 de febrero con una gran huelga y manifestación en Madrid. Unos 150 profesores interinos se han concentrado hoy ante las puertas de la subdelegación del Gobierno, donde han entregado un escrito al subdelegado José Antonio Mancheño, en el que le piden que traslade al Gobierno central sus peticiones de estabilidad laboral. El representante del ERTE sindical convocante, Francisco Peña, indicó a la agencia EFE que con la huelga celebrada hoy en toda Andalucía, junto a las movilizaciones previstas para el 30 de enero y los días 6 y 13 de febrero en Madrid, se pretende hacer una llamada de atención al Gobierno central, al que pide que se derogue el Real Decreto que regula el acceso a la función pública de carrera. En opinión del intersindical, este decreto somete a los trabajadores interinos a un modelo de oposición memorístico y vacío de relación con su ejercicio docente y, por tanto, debe ser sustituido por otros donde se eliminen estos defectos y se valore como un elemento esencial el tiempo de servicio, es decir, la experiencia laboral y la capacidad didáctico-pedagógica. Por otra parte, los sindicatos exigen a la Consejería de Educación y Ciencia el cumplimiento íntegro del acuerdo de mejora de las condiciones laborales del profesorado interino, así como la reducción al máximo de la convocatoria de oposiciones hasta el cambio en el modelo de acceso que debe defender. En la provincia de Córdoba existen unos 2.000 profesores interinos, que en Andalucía suman 20.000, lo que representa el 20% del total del profesorado de la comunidad autónoma. Cualquier cordobés podrá, a partir de esta semana, hacer uso de un teléfono único de emergencias. A través de este teléfono único podrá acceder a las fuerzas de seguridad del Estado, a los servicios de emergencias sanitarias y a los bomberos. Y todo ello marcando un único número gratuito, el 112. A partir del día de hoy, todos los cordobeses de la capital y de la provincia podremos usar el teléfono único de emergencias, el 112. Quizá ustedes se pregunten qué es exactamente este número único, pues el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, ha aclarado la posible duda. Es un número que pretende, de acuerdo con las directivas y pautas marcadas por la Unión Europea, poner en marcha un servicio único e integrador que optimice los recursos disponibles y al mismo tiempo haga mucho más eficaz la cobertura de cualquier contingencia que pudiera producirse a cualquier ciudadano residente, en este caso en la provincia de Córdoba, tanto de carácter individual como colectivo, mediante la movilización de los recursos necesarios para dar la protección y la seguridad ante ese tipo de incidencias. Desde hoy, con solo marcar esos 3 dígitos, cualquier usuario podrá acceder a una centralita desde la que se coordinan diferentes cuerpos de seguridad del Estado, entre los que se incluyen Guardia Civil, Policías Local, Autonómica y Nacional, Bomberos, las Emergencias Sanitarias y Protección Civil. Así lo anunciaba el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales. Se coordina
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se coordina a las policías locales, a todos los servicios de emergencia sanitaria, a todos los servicios de protección como bombero y a los servicios en general de protección civil. Por tanto, lo que hacemos es unificar bajo una primera llamada de recepción todos los servicios de protección. Por lo pronto, este sistema de atención de emergencias cuenta en Córdoba con un presupuesto de 90 millones de pesetas y en él trabajarán un total de 10 personas que realizarán turnos para atender a los ciudadanos las 24 horas del día y los 365 días del año. Córdoba ha sido la tercera provincia de la comunidad autónoma andaluza en tener el 112, antes lo consiguieron Sevilla y Cádiz. Poco a poco se irá instaurando en todo el territorio andaluz, aunque se espera que en breves fechas el 112 sea el teléfono de emergencias único de toda la comunidad europea. Las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía en nuestra provincia durante el último año ascienden a más de 463 millones de euros. Con ello, el Gobierno andaluz quiere que nuestra provincia se suba al carro de la modernidad del siglo XXI. La Junta de Andalucía ha hecho hoy balance global de las actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Córdoba durante este último año. Las actuaciones se han analizado desde el punto de vista del grado de ejecución de los presupuestos del Gobierno andaluz para nuestra provincia en el 2001, que se han cifrado en un total de 463.753.000 euros. La acción del Gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra provincia y desde esa cifra que les he señalado, se han orientado, como no podía ser de otra manera, a lo que fue el propósito y declaración de intenciones del presidente de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura, orientadas, como les digo, a incorporar a la sociedad andaluza y, por tanto, a la sociedad cordobesa, a la modernidad, al acceso a la sociedad del conocimiento, a la incorporación de las nuevas tecnologías y a mejorar los niveles y las cuotas de calidad en la prestación de los servicios. Más del 59,5% se ha invertido en materia de políticas de bienestar social y salud, donde las actuaciones más destacadas han sido la reforma de los centros de atención primaria y la puesta en marcha de la construcción del Hospital de Montilla, entre otras. Mientras que el 24% y el 16% del presupuesto se ha ejecutado en materias de desarrollo y empleo y en infraestructuras respectivamente. Según el Partido Popular, el PSOE no puede tener contentos a la vez a sus dos socios, a Izquierda Unida en el Ayuntamiento y en la Diputación, y al Partido Andalucista en la Junta de Andalucía. Prueba de ello es el conflicto que ha surgido a cuenta de las subvenciones que la Consejería de Turismo del Partido Andalucista no ha otorgado a ayuntamientos de Izquierda Unida. El Partido Popular ha denunciado la política de pactos y acuerdos del Partido Socialista. Según sus responsables, el PSOE no tiene empacho en utilizar a veces a Izquierda Unida y a veces al Partido Andalucista para sacar adelante sus proyectos y para dar estabilidad a sus gobiernos. Una conducta que a veces ocasiona problemas. Se ha puesto en evidencia la incoherencia política de un partido como el Partido Socialista, que está situado en una esquizofrenia permanente debido a tener que mantener una relación con dos amantes, si me permiten la expresión, con dos amantes distintas. Yo creo que un partido político no se puede casar con cualquiera, no puede ser socio de cualquiera. Y el Partido Socialista se ha visto enredado en una lucha entre sus dos amantes. El conflicto entre el PSOE y sus socios tiene su origen en Diputación. Izquierda Unida criticó a la Consejería de Turismo, andalucista, por la concesión de subvenciones. El Grupo Socialista apoyó esta denuncia, a pesar de que en la Junta la coalición es PSOE-PA. Antonio Márquez, como delegado del Gobierno, y digo del Gobierno de la Junta de Andalucía, lo debe ser de todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Y es absolutamente impresentable que un delegado del Gobierno esté criticando a una consejería a través del delegado de esa consejería en la provincia de Córdoba. Por cierto, que el delegado de Turismo, Ramón Narváez, se ha defendido de las acusaciones de falta de objetividad de las ayudas. Lo ha hecho acusando a los ayuntamientos de Baena, Valenzuela, Nueva Cartella, Lucena o Castro, entre otros.
Y vamos a seguir hablando del sector minero, porque aprender de las experiencias vividas por otros es lo que pretende la Mesa Reivindicativa de la Minería del Valle del Alto Guadiato. Los miembros de esta Mesa Reivindicativa van a viajar a Galicia antes de que finalice este mes de enero. Representantes de la Mesa Reivindicativa de la Minería del Alto Guadiato, que se constituyó en diciembre del año 2000, viajarán a Galicia para conocer la reconversión de la industria minera en la zona y las iniciativas de desarrollo que han sustituido a esta actividad. El delegado de Hacienda y Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, señaló que la necesidad de creación de empleo y de reflexión sobre las alternativas a la minería en la comarca es lo que ha llevado a esta mesa reivindicativa a conocer las experiencias de otras zonas mineras en este sentido. Pulido informó que del 22 al 25 de enero, representantes tanto de la institución provincial como de la Mesa Reivindicativa de la Minería del Alto Guadiato viajarán a Galicia para conocer el impulso y la implicación de las empresas y administraciones públicas para la reindustrialización de esta zona gallega tras la crisis de la minería. A este respecto, el responsable comarcal de la Unión Sindical Obrera en el Alto Guadiato, Juan Gabriel García, indicó que la iniciativa tiene como objetivo la creación de empleo alternativo a la minería en una zona para sustituir a los puestos de trabajo que se están perdiendo. García dijo que en este viaje a Galicia se pondrán en contacto con las empresas instaladas en la zona, así como con los responsables políticos, para saber cómo se ha producido allí y no lo ha hecho en otros lugares, el desarrollo industrial como alternativa a la actividad minera. En cuanto a la situación de la comarca, el responsable comarcal de Comisiones Obreras en el Alto Guadiato, Nicasio Molina, explicó que en 1990 había en esta zona 1.500 puestos de trabajo directos de la industria minera y que actualmente la cifra asciende solo a 400. Sin embargo, Molina aseguró que en el Alto Guadiato se está empezando a trabajar para la creación de un buen tejido industrial, por lo que ahora se tiene un futuro más esperanzador que hace unos años. Y vamos a seguir hablando de guapas y belleza, de la mujer más guapa de Córdoba, o por lo menos la más guapa de las que se han presentado al certamen de Miss Córdoba, una gala que se celebró en la localidad de Lucena. Miss Córdoba 2001 ha recaído este año en la candidata número 20, Laura Espinosa Huerta. Y este fin de semana ha debido de ser el fin de semana de la belleza cordobesa, porque también se ha elegido a Miss Córdoba, la mujer más guapa y que representará a nuestra provincia en el certamen de Miss España. Fue este fin de semana en la localidad de Lucena, en el pabellón cubierto, en un multitudinario acto donde se dio a conocer el nombre de la elegida de entre 20 candidatas. Y la Miss Córdoba 2001 es Laura Espinosa Huertas. Laura Espinosa, secretaria de profesión y de 20 años de edad, también consiguió los títulos de Miss Telegenia y Miss Elegancia. La gala en Lucena duró casi 4 horas, en las que además de los desfiles de las 20 candidatas en traje de noche y bañador, también hubo otro tipo de desfiles de moda y actuaciones para las más de 3.000 personas que asistieron como público al certamen, que por primera vez se ha celebrado fuera de la capital cordobesa. Ahora solo queda que Laura Espinosa trabaje duro para presentarse al certamen de Miss España, porque belleza no le falta. Fomentar las relaciones socioculturales entre la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir y las Casas de Andalucía de Madrid es lo que pretende la Diputación de Córdoba. Pretende esto y ya se ha puesto manos a la obra en esta misma semana, iniciando una serie de contactos. Esta mañana se ha mantenido un encuentro entre el presidente de la Diputación Provincial y los representantes de las Casas Regionales de Andalucía en Madrid. Con esta reunión se pretende fomentar las relaciones socioculturales que desde hace 10 años mantienen estos colectivos de la capital de España con la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir. El presidente de la Diputación Provincial, Matías González, ha destacado que gracias a este encuentro se pondrán en marcha ambiciosos proyectos. Tenemos una oportunidad más, una magnífica oportunidad, y es de poner en marcha un nuevo proyecto. Yo creo que es una iniciativa extraordinaria, que podemos sacar de esta reunión un ambicioso proyecto donde no haya solo esos intercambios culturales que hasta ahora se venían realizando, sino también se pueden sumar las experiencias empresariales de empresarios y emprendedores tanto de la zona del Alto Guadalquivir, de la zona de nuestra provincia, como de Leganés. Idéntica opinión tiene el presidente de la Casa de Andalucía en Leganés, Rafael Cortés. Esos intercambios que, como muy bien ha resumido
viejo amigo y conocedor, siendo diputado también nuestro presidente, realmente así se inició. Y esto se resume así, pues grande, sobre todo en el tema del desarrollo de las propias actividades nuestras. Todo lo que era un tema puramente cultural, social, deportivo, pero ha cristalizado eso, como he dicho anteriormente, ya en algo más, en algún proyecto importante e industrial. Precisamente para el próximo mes de octubre, Leganés podría acoger un encuentro profesional entre empresarios de la comarca del Alto Guadalquivir y de esta localidad madrileña. Y pasamos a hablar de deportes en nuestra provincia. En torno a 500 atletas van a participar este mismo domingo en el duodécimo cross comarca de Los Pedroches, en Villanueva de Córdoba. Esta es una de las pruebas más atractivas del circuito provincial y la única en la modalidad de cross. El próximo domingo 27 de enero se va a disputar en Villanueva de Córdoba el duodécimo cross nacional comarca de Los Pedroches. Esta prueba es la única del circuito provincial de carreras populares que se corre la modalidad de cross, lo que le confiere un especial atractivo para los participantes. Atletas que no están en el circuito de carreras largas también lo quiere, perdón, que no están en el circuito de carreras cortas también lo van a correr, porque entre otras cosas es el único cross que hay en nuestra provincia. Esta carrera reúne todas las condiciones que cualquier carrera quiere. Entre otras cosas, quiere un circuito bonito y el circuito es precioso. Sin duda, el cross de Villanueva es ya una prueba consolidada. Villanueva de Córdoba es uno de los municipios del norte de la provincia que más atención prestan a la práctica deportiva. Y prueba de ello es tanto la respuesta del pueblo como el importante número de eventos que se organizan. Nos llena de orgullo porque Villanueva, yo siempre digo que es un pueblo que vive el deporte, pero de verdad, ¿eh? Y eso, bueno, lo hemos ido consiguiendo a lo largo de unos pocos de años ya, en una labor lenta pero fructífera, de donde allí cualquier evento deportivo pues lo sigue la población. Entonces, es una población que practica deporte en su conjunto. En Villanueva de Córdoba tenemos esa satisfacción, para eso está el Ayuntamiento poniendo todos los medios posible a su alcance. Si las inscripciones mantienen el actual ritmo y atendiendo lo sucedido en anteriores ediciones, se espera que entre 450 y 600 atletas participen en esta duodécima edición del cross. Y vamos a seguir hablando de deportes. Pese a tener una estación de esquí tan cerca como es la de Sierra Nevada, los deportes de invierno no están lo suficientemente implantados en nuestra provincia. Para solucionar esto, la Diputación Provincial y la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada han puesto en marcha una campaña de promoción con precios más que interesantes. La Diputación de Córdoba y Cetursa, la empresa pública que explota la estación de esquí de Sierra Nevada, han firmado esta mañana un convenio de colaboración. El objetivo está claro: fomentar la práctica de los deportes de nieve entre los más jóvenes. Niños y niñas, jóvenes y adultos, van a tener la oportunidad de practicar este deporte a través de este convenio, este deporte de invierno, con esta iniciativa que se recoge precisamente desde Cetursa, y que naturalmente los jóvenes, los adultos, los niños y niñas que practiquen este deporte van a además a tener unas condiciones muy ventajosas, tanto en el tiempo como en la propia economía. En concreto, el convenio rebaja considerablemente las tarifas de la estación de esquí, hasta un 50%. Se podrán utilizar forfaits de fin de semana por prácticamente lo que vale un día. También hay descuentos en el alquiler de material deportivo, esquís, botas y bastones, y en la comida, 1.300 pesetas, por ejemplo, un plato combinado. Toda esta reducción en el precio la sufraga la estación de esquí. La Diputación, por su parte, se encarga de la promoción y la difusión y del transporte hasta Sierra Nevada. Creo que estamos hablando de un precio global en torno a un 50% por debajo. Pero, insisto, es un esfuerzo que hace por una parte nuestra empresa como empresa pública y por otra parte también la Diputación Provincial, tanto con su aportación de medios humanos y técnicos en todo lo que puede ser la coordinación, como muy probablemente en alguna otra aportación que el tiempo demuestre necesario que la Diputación aporte, ¿no? Las previsiones hablan de que alrededor de 3.000 personas, entre adultos, jóvenes y niños, podrán aprovecharse de esta interesante oferta.
Y entramos ya en la recta final de nuestro informativo hablando de cultura. El pasado mes de diciembre la Junta de Andalucía presentó el Plan Andaluz de Fomento a la Lectura 2002-2004. Ahora comienzan las actividades. La primera será en forma de jornadas técnicas que reunirán a expertos de 7 municipios cordobeses escogidos y servirán para decidir un amplio repertorio de actuaciones. Con unas jornadas técnicas, a partir del próximo jueves, se pone en marcha en Córdoba el Plan Andaluz de Fomento de la Lectura 2002-2004. Este es un programa firmado por 56 municipios de la comunidad, 7 de cada provincia. En Córdoba los escogidos han sido Montoro, Pozo Blanco, Lucena, Fernán Núñez, Priego, Palma del Río y Baena. Se trata de coordinar todas las actuaciones de fomento de la lectura en una programación estable. Lo que el plan sí pretende es integrar a todas ellas, es decir, huir de lo que pueden ser actividades de carácter puntual para convertirlo en programaciones culturales estables. En las jornadas que hoy se presentan participarán técnicos de los 7 municipios implicados. Entre todos se diseñará un amplio repertorio de actividades y objetivos. El Plan Andaluz de Fomento de la Lectura propone un marco de actuación global y sistematizado, diferente a la puntualidad anual de las ferias o las semanas dedicadas a los libros. También concienciar a la sociedad que la lectura es un patrimonio cultural y es un patrimonio de educación. Eso es importantísimo, ¿no? Y este plan, así en uno de sus objetivos, lo marca. Y bueno, comenzamos con esto, y adelante. Y seguro, y estamos muy esperanzados que en el 2004... la evaluación de este plan va a ser muy positiva y desde luego ahí veis que son 59 profesores y profesoras que van a participar. Es el interés que tiene el profesorado por esto. Según la Junta de Andalucía, en los últimos años se han logrado importantes avances en el mapa bibliotecario y en el acceso de la población a los libros. Pese a ello, la comunidad andaluza aún se encuentra un par de puntos por debajo de la media nacional en índices de lectura. Y la visita cultural de esta semana la hacemos a la muestra, que en la Diputación recoge las obras del segundo certamen de pintura rápida al aire libre de Torrelodones. Una exposición inaugurada esta tarde en el Palacio de la Merced reúne el trabajo de los 43 artistas participantes en la segunda edición del certamen de pintura al aire libre que se celebró el pasado 1 de septiembre en Torrelodones. Esta actuación se enmarca en el convenio marco que firmaron el 29 de diciembre de 2000 la Fundación Rafael Botí y el Ayuntamiento de Torrelodones, con el objetivo de desarrollar distintos programas y actividades relacionados con las artes plásticas y el apoyo a los creadores. La muestra, que permanecerá expuesta hasta el 10 de febrero, es una iniciativa artística con un gran valor sentimental por la relación que tuvo Botí con esta población madrileña de poco más de 16.000 habitantes. Pues con esta exposición llegamos al final de nuestro informativo, pero ya saben, antes de despedirnos, les recordamos los titulares más destacados de esta semana. Córdoba se sitúa en los últimos puestos del ranking nacional de bienestar social. El nivel de renta, la cultura y el empleo obtienen la peor nota. Los profesores interinos han comenzado el periodo de movilizaciones con una huelga. Piden ante todo que se les dé una seguridad laboral. Este domingo se disputa en Villanueva de Córdoba el duodécimo cross comarca de los Pedroches, una prueba en la que participan más de 500 corredores. Hasta aquí ha llegado nuestro informativo provincial en esta semana, pero seguramente la semana que viene también tendremos que contarles muchas cosas que han ocurrido en Córdoba y provincia. Así que ya lo saben, tienen una cita en 7 días. Hasta entonces.